Nuevo bloque en nuestro programa y en este caso el Ancasti, Diario Lancasti ha cumplido 30 años y está con nosotros el director de Diario Lancasti, Multimedios Lancasti, licenciado Marcelo Sosa. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, 30 años del diario Lancasti y, y en este caso, en, en lo personal tuyo también, 30 años en el diario. Sí, exactamente. Yo comencé dos meses antes que saliera. Ajá. Así que, eh, bueno, eh, fuimos a la par. Sí. ¿Eh? El, el diario fue creciendo a la par de, de, de lo que fue también mi, mi, mi desempeño como periodista y, y después como, como jefe de redacción y después como director. Bueno, has recorrido, eh, digamos, en la, en la línea histórica lo que ha sido el inicio de Lancaste hasta hoy, estos 30 años, en tu carrera profesional personal, pero también en, en, en lo que ha sido el camino del diario como tal. Sí. Eh, a veces este, repasar este, lo, lo, lo que es el, el, el inicio del diario en, en lo que era el auge del, del papel, claro. eh, el auge de la industria gráfica, eh, en, en un momento donde, donde no existía internet, donde, donde, donde la cultura era gráfica, era, era leer el, 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 el diario. Eh, bueno, como hoy lo conocemos, pero era un poco más rústico eh, en cuanto al diseño, en cuanto a la tecnología, incluso de impresión. Después, eh, cuando hicimos la, la experiencia de, de pasar a color, porque era todo blanco y negro, para nosotros fue un gran avance. Sí. Y era todo un, un misterio de cómo iba a salir, porque había, que había nuevos cuerpos en la rotativa. Había que eh, trabajar con, con un registro de, fo de fotografías que no lo conocíamos. Fue toda una experiencia. Después tuvimos la incursión en, ya con Internet en, 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 en el mundo. Tuvimos la incursión en Internet con una edición muy, muy rudimentaria. Este, era solamente una, una, una subida de las noticias del papel. O sea, no había prácticamente la, la, la actualización, las break news, que le sí. llaman, eh, que son las noticias de último momento. Y hoy por hoy nos ha cambiado totalmente la vida todo. Es decir, ya la, 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 el viejo desafío de, de hacer todo este, pensando solamente en, en la edición, en el cierre de, del papel, este, ha pasado a ser parte de la historia. Eh, uno cuando piensa que, eh, que lo, los diarios crecen por décadas, a veces por... por hay diarios centenarios en el país eh, y uno se plantea nuevas metas. En el caso este nuestro, eh, el, el, un, un año más de, de diario en papel es todo un logro, ¿sí? porque los tiempos se han acortado, que tiene que ver con la, la, el vértigo de los cambios. ¿sí? Entonces, este, hoy el desafío es revitalizar el papel. Eh, nos hemos puesto como meta eh, a, eh, darle un, un, un retoque al, al diseño, este, que lo vamos a hacer ahora antes de fin de año. Eh, que creemos que sí siendo una apuesta fuerte, ¿no? En, en una eh, para todo diario eh, que nació como tal, la supervivencia en el papel frente a la, al, al auge de la pantalla eh, es un enorme desafío, hoy más que nunca. Sí, sí. Eh, por suerte en Catamarca eh, la, hay un, un, un altísimo porcentaje de, de gente que prefiere el producto en papel. Eh, prefiere leerlo en, 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 el, en el comedor de su casa, en su oficina, prefiere hojearlo, volver a repasarlo, y a veces este, eso es más complicado hacerlo con un teléfono o con una computadora. Sin embargo, las nuevas generaciones ya eh, no necesitan el papel, eh, se manejan eh, con independencia de, de, de lo que es el, sí, sí. el, el producto gráfico. Entonces es la cultura de la pantalla, para la cual también estamos trabajando, porque no podemos este, negar que hay un crecimiento muy importante de, 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 bueno, de esta generación, los llamados millennials, ¿sí? que han nacido con, con Internet, que hoy se manejan con redes sociales, con, que, que tienen un... un una cultura distinta a la nuestra, ¿no? Sí, sí. Y en este caso, de aquel inicio del Ancasti a, a este Ancasti, realmente uno habla, como decía, hay diarios centenarios, pero en 30 años para el Ancasti, los cambios y los procesos han sido realmente vertiginosos. Uno, eh, yo me imagino, vos te pones a pensar lo que era hacer el Ancasti hace 30 años atrás, 29, 28, 27, a lo que es hacer el Ancasti hoy y... Era, yo creo impensado. Sí, yo creo que es un, un desafío que, no solamente que no, no, no lo esperábamos, sí. eh, hace cinco años nosotros pensábamos que lo que estamos viviendo hoy lo íbamos a vivir dentro de diez años. Ah, ¿sí? Sí, sí. Eh, entonces se nos ha adelantado todo. Nosotros comenzamos en, eh, el, el diario cuando se trabajaba con, con tecnología que hoy es, es parte de un museo. Eh, los linotipos, ah. había unas pequeñas, había cinco computadoras en el diario que eran solamente para, para diseñar sí. y todo lo demás era escribir a máquina. Teníamos las viejas Remington sí, sí, sí. y trabajamos con plasticola, pegando la, las hojas de papel que después se tipeaban. Bueno, todo eso ya no existe. Uno lo cuenta, pero digo, mm. no, lo que lo hemos vivido, lo, lo hemos vivido y sabemos lo que fue, y cuando nos impactó cuando las, las, esas más in touch pasaron a nosotros a escribir, eh, pero vos se lo contás a un millennial y le estás contando un, un cuento de ciencia ficción. Exactamente. Sí, eh. sí, sí. Eh, y, y era una, una, una rutina eh, que comenzaba eh, a la mañana y terminaba a la hora del cierre. Hoy este, esto es incesante. Eh, eh, la, las noticias este, en, en Internet no pueden esperar más. Entonces, eh, prácticamente hay eh, muchas más horas ¿sí? en que se cargan noticias y en que la gente está ávida de leerlas. Entonces no puede esperar hasta el diario del día siguiente. Eh, Hace unos años este, a uno le preguntaban ¿qué va a salir mañana en el diario? sí, porque no sabían? O la primicia y, de y la hoy, Y hoy la pregunta es ¿cómo lo van a publicar? Sí. O sea, ya lo conocen al hecho. Ya conocen la noticia. Entonces la, la, la única intriga de ello es ¿qué relevancia le vamos a dar? ¿Qué despliegue fotográfico tenemos? Qué, ¿Cómo ampliarlo? Es decir... Porque hoy la prerrogativa de los diarios precisamente de papel sobre este mundo enorme y, y muy, este, eh, muy demandante que es el, el, el de las noticias este, online está en profundizarlo, en explicarlo mejor, tal vez en tomarse unos minutos más sí, sí. para analizarlo y eh, informarlo mejor incluso. Sí, sí. Eh, a veces este, lo que uno hace en, en, en cinco minutos, o, hoy no sé, este, el rescate de los niños en Tailandia. Eh, esto hoy está ya en todo el mundo. Es sí, sí, sí. La, la portada principal de todos los, los, los medios digitales. Y qué van a hacer los diarios mañana, si esta noticia está hoy. Entonces tienen que explicar cómo, cómo era le, los detalles de la cueva, que incluso ya muchos lo explicaron. Eh, las historias de vida, ¿sí? en fin, tienen que avanzar sobre lo que hoy ya se conoce. ¿Mm? Entonces, el, el diario de papel se ha transformado en un analista a veces de esa situación, en una, a, en una ampliación, hay que hacer toda una, una inventiva de cómo refrescar esa noticia para que sea atractiva al día siguiente. Exactamente. Sí, ¿Mm? sí, pues ya... Y bueno, y en este caso, eh, no solamente los diarios de papel, sino hoy el periodismo se ha convertido un poco en un tamizador, podríamos decir. Eh, Adepa dice que ter se terminan siendo verificadores de las noticias porque, porque hay estas redes sociales, hay tantas noticias falsas dando vuelta que en definitiva se vuelve a un viejo paradigma que es la credibilidad. Es decir, el medio, el periodista y el medio, su gran baluarte sigue siendo algo que lo fue toda la vida, que es la credibilidad. Y ese es el eh, más allá de, de, del diario, ese es el, 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 gran, el gran desafío que tiene hoy el periodista. Es decir, eh, hace poco me decían que el, que el periodismo sigue siendo una profesión del futuro. Yo la verdad que no, no estoy tan convencido de eso. Yo creo que el periodista tiene eh, como misión, hoy más que nunca, ser este un profesional de la verdad. Sí, sí, sí. Frente a un mare magnum impresionante de noticias que circulan, que, que cada uno escribe una noticia. Sí, sí, sí. Hay, hay incluso hasta, le, le llaman el periodismo ciudadano, gente que va por la calle, ve un accidente, lo hace en un video, escribe dos o tres líneas, lo postea y se transformó en una noticia rústica, sí, sí, sí. ¿sí? con muy pocos datos, y después este hay que averiguar en real cómo fue todo eso. Entonces ahí entra el papel del periodista, eh, en investigar, en buscar la verdad de los hechos, incluso eh, en, en tratar de, 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 de superar con su credibilidad el, 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 el universo de noticias falsas que están circulando, ¿no? Sí, sí, sí. Las la fake news que le, sí. que le llaman. Eh, y ahí está, digamos. O sea, el, el, el periodista tiene que ser más profesional que nunca. Ese es el desafío. Eh, Marcelo, y, y, y en estos 30 años de Lancaster, además de un medio que, que comenzó en época, como decía, donde el diario de papel tenía un, un peso específico, propio, fuerte, empezó como un medio alternativo y hoy es un medio líder. Eh, también ha sido una evolución en el medio de las tecnologías y en el medio de todo esto. Es decir, no es Tan simple la situación. Es cierto. Eh, la, la clave del liderazgo, yo creo que es <coughs> no solamente la, la, la línea editorial, el, el hecho de escribir a veces cosas que otros nos animan a hacer, el hecho de avanzar sobre, sobre algún análisis de, de la situación. Eh, también hay que hacer una empresa eficiente. También hay que tratar de llegar a cuantos más hogares se pueda llegar. Y por otro lado, eh, lo, lo otro que hablábamos recién, el, el desafío digital. ¿sí? Es decir, tratar de, a la par de, de, de ser un medio este, el líder en, en el papel, llevar ese mismo liderazgo a todo lo que es la oferta multimedial. ¿sí? Entonces, por eso es que eh, hoy el, el, el diario es... ...con los otros medios que forman parte del grupo. O sea, el diario, más la radio, más el Ancasti Digital, más el Ancasti TV. ¿sí? Este, más las redes sociales. Más las redes sociales, ¿Mm? claro. O sea, eh, hoy el trabajo del periodista se ha multiplicado. Uh -huh. ¿sí? Y el desafío de los medios en general este, es mucho más ambicioso que antes. Uh -huh. eh, antes nos conformábamos con imprimir el diario y, de, y dejárselo en las manos del carnicista... Hoy es una parte de todo el trabajo. ¿Qué, para ir cerrando, eh, qué extrañas de esa época, de los comienzos, de, 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 de ese periodismo que se hacía en ese momento? Yo extraño la, la, la intriga de, de, de cómo iba a impactar la noticia al día siguiente. Es decir, hoy ya no la tengo. Hoy ya sabemos cómo va a impactar, porque lo hemos visto durante todo el día. Entonces este, no, nos quedamos con... Nos hemos tenido que tragar una curiosidad. ¿sí? Sí. Eh, el, el, el cierre de, del diario antes era todo un, un hito. Sí, sí, sí. Eh, A veces temas cerrados bajo siete llaves para que no, no, se, no, no lo supieran la competencia y poder eh, abrir tapa con eso. Exactamente. Entonces, este, hoy los temas que se pueden guardar bajo siete llaves este, son mínimos. Y. Y, y cerrar un diario era, eh, era, era toda un, un, una aventura diaria eh, que, que tenía esta, esta curiosidad este, intrínseca que era saber cómo iba a caer esta noticia. Y después teníamos 24 horas para dar la vuelta, para ampliarla, para reducirla, para, para cambiarla. Este, hoy. Eh, no tenemos tanto tiempo. Hoy sí, claro. tenemos eh, pocos minutos para hacer eso. ¿Y qué te gusta de hoy? De hoy me gusta una cosa que yo creo que es muy este, difícil, pero bueno, no por eso, precisamente por eso sigue siendo un gran desafío, que es el, el periodista tiene que tener eh, nuevas habilidades. Es decir, eh, quien crea que hoy tiene que ya se, se, se puede dar por hecho, por saber escribir solamente, o, o tener este un, un olfato para las noticias, este, no es suficiente. O sea, hoy hay que tener la habilidad de llevar eso a otro formato. O sea, a, a, nosotros le hablamos de, de. de que tenemos que ser eh, convergentes con la, con la producción del contenido y divergentes con la distribución del contenido. ¿Sí? Entonces, este, hoy un periodista tiene que ser mucho más que, que, que un, un hombre que se, se dedica a escribir y a analizar la situación. Tiene que ver cómo lo va a llevar a otros formatos y cuál es la, la forma más eficaz. Si, si conviene adelantar algo en Twitter, si conviene subirlo a Facebook, a quién se está dirigiendo uno, si conviene disparar un debate ahora mismo, ¿sí? en fin. Sí, sí son cosas que que uno eh, le, le cuesta pero es una habilidad nueva que es necesario adquirir